llegado a su destino.
Sistemas. Sistemas restablecidos. Otra gasolinera de bandidos. Thank you.
Walker, el doctor Kavasir sigue por ahí y tenemos que encontrarlo. Aquí estamos, figura. Es otra de esas guaridas de bandidos.
¡Una roca espacial! Es un meteorito, tontaina. Será un fragmento de Apophis. Podría contener feltrita. ¡Compruébalo! Me siento de fábula.
Es un arco. Bingo. Sam, estoy en el circuito, en el derby de Chaskar. No le quites ojo a la televisión, esto lo gano yo. Buena suerte, Walker. La vas a necesitar contra esos pilotos psicópatas. ¡La madre que me parió! ¡Mirad lo que acaba de caer del cielo! ¿Has venido a jugarte el pellejo corriendo por Chas? Dime que sí, Nicky Rain. Dime que has enviado a esta belleza del yermo para que corra como una pastilla de jabón en una ducha de gimnasio. ¿Tú primero, Ricura? ¡Correr, vamos! Tienes lo que hace falta para triunfar. Te gusta poner toda la carne en el asador. Y acompañada de su guarnición, tengo un contrato la mar de suculento. ¿Lo firmas? ¡Oh, vaya! ¡Con tu sangre! Tú sube hasta lo más alto como el cuchillo corta mantequilla. Consigue la victoria y llévate toda la pasta. ¿Cuándo empiezo? Bueno, genial. Con tu firmita ya podemos comenzar. Ay. Bien, bueno, empezarás desde abajo, como todos. Coge esa cascada. Demuestra tu habilidad con ese trasto. Y después, arriba, sube a lo más alto como un buen vino espumoso. Coge tu buga cuanto quieras, ¡Ah!
vaya. Bueno, creo que hoy te has ganado el pan. Puedo asegurar que conduces como el mismísimo Nicky Rain. Sí, has nacido para ganar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tenemos algunos regalitos especiales para ti. Te has ganado un pase al Club de los Campeones de Wellspring. Y toda la pasta que puedas engullir. Además de acceso libre a todos mis circuitos de pata negra. Los pilotos como tú abundan menos que la piel de roehuesos. Vuelve cuando quieras. Alcaldesa Lusham, hecho. Ya tengo libre acceso al Club de los Campeones. No me he perdido detalle. Definitivamente eres la leche. A eso lo llamo yo espíritu competitivo. Sin más, así me las gasto. Voy para allá. ¡Genial! Es otra de esas guaridas de bandidos.
su destino. Hola, Ranger Walker. Tengo mensajes que tal vez te interesen. Vuelve al mercadito. Por favor, escúchame. No me llevarán. ¡A por él! ¡Arráncale los ojos! ¡La victoria es lo mío! Vengo a hablar con Clegg Clayton. Te damos la bienvenida. ¡Eres una máquina! ¡Ha sido impresionante! Vamos a emborracharnos, el bar está por allí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchadme! Tengo una gran... perdón, gigantesca sorpresa para vosotros. Mirad ahí, damas y caballeros. Aquí está, el infame magnate del yermo, Clegg Clayton. Es tan egocéntrico que tortura a la gente para conseguir su aprobación. Yo, el gran Clegg Clayton, os presento al único e inigualable Chachi Colette. ¡Ha batido a todos sus problemas! Gallina de los huevos de oro. No te separes de mí, no tendremos límites. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ser una estrella? Bueno, pues el tío Clegg Clayton es tu pasaporte al cielo. Quiero triunfar, no te decepcionaré. No me cabe ninguna duda. Todos tenemos un destino en este mundo cruel. Y el tuyo no es otro que pasar por encima de todos. Y bien, ¿y si charlamos en algún lugar más tranquilo? Tal vez te acabe ofreciendo el gran trato de tu vida. Creo que no hace falta que me presente. Ya sabrás cómo continué el legado de mi padre y lo convertí en un imperio. Todo el mundo conoce la historia del irresistible Clegg Clayton, el extraordinario huérfano multimillonario. Sé que por eso estás aquí, claro. Todos quieren conocer la residencia del hombre más rico y más generoso del lugar. Ah, ya hemos llegado. ¡Walker, colegi! Contempla el Sancta Sanctorum de esta dinámica ciudad. Este es el centro neurálgico del Imperio Clegg. Mi despacho, el puente de mando desde el que controlo mis vastos intereses financieros. Hoy soy el hombre más rico de la ciudad, pero pronto lo controlaré todo y mi poder será enorme. En cuanto esa vieja decrépita de Lusam Heigar me ceda su cargo de alcaldesa, las cosas por aquí cambiarán a mejor. Espera y verás. No te basta con ser rico, ¿eh? Estás destinado a hacer grandes cosas. Mira, mi padre fue un gran hombre. Todo el mundo dice que fue un gran hombre que construyó los cimientos de Wellspring. Y así fue. Pero papá, mi padre, carecía de la visión para aunar el poder con la economía. Era el alcalde, pero no tenía un duro. Yo, por el contrario, poseo esa visión, o eso dice la gente. Y yo les digo que me convertiré en el hombre más poderoso del yermo. ¿Qué? ¿A qué viene tanta insistencia? Ah, vale, vale. Espera un momento. Walker, colegi, tengo que atender esta llamada. Tú como en casa, sírvete un trago, prueba un globo ocular de toxiluro.
Son súper grumosos. Vale, vale. Cuéntamelo. Oh, sí. Quiero decir, no. Quiero decir, escúchame. Vale, Lusa, me he colocado el artilugio. Lo sé, ya está transmitiendo los datos. Bien hecho, ahora sal de ahí. Una cosilla más. ¿Cómo está esa vieja decrépita de Lusam? ¿Te sorprende? Me acabo de enterar. A Clegg Clayton no se le escapa nada. Mis espías y mis agentes trabajan sin descanso para informarme. Parece que Clegg te ha derrotado. Ahora perteneces al club de los perdedores. Y como de esta es imposible que salgas, te contaré un pequeño secretillo. Pues bien, verás, lo tengo todo controlado. Así es, tengo a la potencia más poderosa del yermo de mi lado. ¿A quién? ¿A la autoridad? El general Cross y yo nos tuteamos. Cuando ellos tomen el mando, todo será posible y será gracias a mis extraordinarias técnicas de negociación. Supongo que soy el mejor en todo, mientras que tú solo eres la estúpida marioneta de Lusan. En fin, adiós, marionetita. Adiós. ¿Me recibes? Apenas. ¿Todo bien? Sí, estoy justo debajo de Wellspring. Me han tirado a un foso por el hueco del ascensor. Pero lo que importa es que Clegg está compinchado con el general Cross. Entonces no hay tiempo que perder. Enviaré un equipo de asalto a por Clegg. Le haremos cantar. Cambio y corto.
Lusan, he encontrado el tanque. Un depredador de la autoridad. Así se hace. El tanque depredador del proyecto Naga. Si podemos echarlo a andar, estaríamos listos sin pensar que lo teníamos debajo de nuestro... Ahí está mi salida. Thank you.
equipo de asalto está a la espera en la torre. No debería tardar. Conéctame a su frecuencia para saber qué pasa. Vale. Espera. ¡Vamos, vamos! ¡Juntos! ¡Formación! ¡Apartaos! ¡Clayton, suelta el arma! ¡No vais a abatir a nadie, privaos! ¡Soy Clayton! ¡Ha escapado en el helicóptero! ¡Mierda! ¡Debería haber ido yo misma! ¿A dónde va? Seguramente a esconderse al amparo de su amo. Bueno, al menos tenemos el depredador. El proyecto va viento en popa. Ven a mi despacho. Debemos hablar. ¿Qué me cuentas? He expulsado a ese indeseable de la ciudad. Podemos concentrarnos en el proyecto Daga. Sí, por ahora. Pero asomará su feo careto de nuevo si no nos ocupamos de él de una vez por todas. Tiene que haber algo útil entre los datos que extrajiste del ordenador de Clegg. Estoy en ello. Los estoy decodificando. Hemos enviado también un equipo a la mazmorra de Clegg para recuperar el tanque depredador y el resto de la tecnología. Estupendo. Avísame cuando el depredador esté en marcha. Claro. Con Clegg fuera de juego y el tanque en nuestras manos, nos vendría bien tu ayuda en algunos proyectos. Y tengo la sensación de que tú también te beneficiarías.